hace unos años, bueno, más de 3, 5 de estos campeonatos, a ver, yo solamente los vivía como participante, ¿no? Hoy por hoy puedo vivirla también como entrenador y es una experiencia completamente distinta ver a los chicos que se esfuerzan en general para tener un excelente resultado. La concentración de ellos desde tan pequeños, eso motiva mucho. A mí me pone más nervioso que cuando compito, ¿no? Pero bien, contento. Yo, la verdad, verlos competir a mis alumnos o a los chicos cuando están haciendo un kata, uno de afuera se siente más nervioso que cuando yo prefiero estar ahí y estoy seguro que estoy menos nervioso que cuando, ¿no? cuando compito. Así que, bien, bien. ¿Y cómo ves a los niños en general, a los chicos en general en este preceptivo? Bastante bien, con ganas de querer superarse, que es lo importante. Veo bastante juventud que quiere ir para adelante y yo creo que teniendo el apoyo tanto de sus padres, de sus clubes, ¿no? De la federación, se va a llegar a un buen puerto, ¿no? Es tarea fundamental también el poder tener las instalaciones de Videna. Si nos centramos en trabajar en esas generaciones que más adelante, de acá unos 5-4 años, ellos van a ser los que van a estar, ellos van a estar parados aquí en la entrevista. Entonces, no, es genial, ¿no? Y poder sentir también el apoyo del IPD, como te digo, ayuda muchísimo. A nosotros nos ayuda muchísimo para poder competir, representar al país, que es lo que más queremos, que es lo que entrenamos día a día, y traer los mejores resultados, ¿no?